Pedro es un abogado con muchas aficiones. Además de en la política, donde lleva trabajando desde los 16 años, también se defiende muy bien en la cocina, para, como él dice, agasajar a los amigos como se merecen y que así vuelvan a visitarte. La amistad es una de las cosas que da valor a la vida, ¿no? Y que da riqueza a la gente. Yo creo que la gente es más o menos rica, fundamentalmente, entre otras cosas, por tener más o menos amigos, y más o menos amigos de verdad. Yo me considero afortunado en eso. Yo creo que eso, además, te lo dan si das, porque si no es un regalo demasiado fuerte que te están haciendo sin contrapartida. Yo tengo muchos amigos, pero mi amigo con mayúsculas es Cándida. Y es la representación más fiel para mí de la amistad. Lo más importante de la vida para mí es la bondad, en el buen sentido. Yo creo que la gente que es inteligente, capaz, pero alberga malos sentimientos, es capaz de hacer mucho daño. Bueno, lógicamente la tradición importa. En mi familia se ha respirado el compromiso político, como compromiso. Pero más que lo que se conoce, a mí me ha importado lo que, o me ha afectado lo que se desconoce. Mi abuelo materno, que siendo juez, escribía, ya jubilado, y por las mañanas rompía lo que había escrito. Y un día le pregunté, abuelito, ¿y tú por qué escribes? ¿Por qué rompes lo que escribes? ¿No? Y me contestó, porque no quiero acabar los últimos años de mi vida en la cárcel. Aquello me impactó mucho. La injusticia, porque se castigara el pensar de manera distinta. Y eso al final te lleva al compromiso. Empecé en el Partido Socialista del Interior, metiéndome al lado. Y después en el 77 entré en el PSOE y estaba fuera de la actividad política pública. Quería dedicarme a lo mío. No entré buscándolo, nunca he entrado en los sitios buscando. Luego, cuando he estado, he querido seguir. Eso es cierto. La familia es la suerte que uno tiene en la vida. Sobre todo donde nace. Yo en eso me considero muy afortunado, porque eso es algo en lo que uno no influye de ninguna forma. Al revés, la familia influye en ti. Y yo he tenido suerte con mis antecesores, con el legado moral que me han dejado. Y también lo he tenido con los sucesores, no directos, pero sí mis sobrinas y mis sobrinos, gente encantadora, y que al final, solo pensar en ellos, pues a uno le alegra y le acompaña. Y tener el sentido de identidad con ellos es importante. Es muy buena persona, es muy cariñoso, y con su madre muy cariñoso y con todo el mundo, y es muy trabajador. ¿Qué? Muy divertido, dice. Sí, me gusta estar con la gente, compartir alegrías con la gente y compartir la vida, en definitiva, ¿no? Aquí estamos y no estamos solos. Yo no quiero estar solo. No quiero sentir que soy, que trabajo solo para mí, además. Es que eso me parece muy pobre. Eso...